Vamos a hablar de Leslie Show porque me parece extraordinario que la revista Vogue de México, luego de una entrevista que le hiciera en Manhattan, haya catalogado a Leslie Show y a la hija de Gianmarco Siñago, a Nicole Siñago, como las cantantes con más influencia en Latinoamérica. Lo aplaudo, lo celebro, me emociona. ¿Por qué? Porque finalmente Leslie se despercudió de esa imagen que ella sabía que tenía, ¿no? La imagen de la gringa sexy y sin cerebro, ¿no? La chica hueca de lindo cuerpo que iba adornando el brazo del galán de turno, por el que ella luego aparecía llorando las penas en televisión. Y Leslie se hartó de eso, nos los contó el año pasado. Se hartó porque su sueño desde que tenía 13 años era brillar por su talento, y qué talento que le sobraba. Y no, pues, ella estaba ocupando titulares por las razones equivocadas. Pero el año pasado pasaron muchas cosas. Lanzó La Faldita y fue un hit, 60 millones de vistas en YouTube. Y ese fue el punto de quiebre, porque se convirtió en diciembre del 2019 ya en la primera artista peruana en firmar con un gigante de la música como es Sony. Y canceló todos los compromisos, todos los eventos. Chao, le dijo a la farándula chola, agarró sus maletas y se mandó a mudar a producir en los estudios donde graban Thalía, Ricky Martin, Nicky Jam. De hecho, ha grabado un video, ya está el video con Thalía y con Farina, Estoy Soltera, un éxito igualmente ese video. Ya pues, Leslie Show está plenamente visibilizada, cantó con Luis Fonsi en los Panamericanos, está produciendo y es el éxito que siempre debió ser por su talento, con luz propia. Vamos a ver la nota. ¿Eres de esas mujeres que ha sentido el lunes que puede parar el tráfico o no? Claro, con tremendo rabo que tengo. Un rubio vendaval se abre paso en medio del tráfico voraz de una ciudad que la vio cantar desde que era un adolescente de tan solo 13 años. Leslie Show avanza decidida y desafiante, silenciando el claxon con esa faldita por encima de la rodilla, matando en cada fraseo de sus pegajosas canciones el estereotipo de la rubia tonta, haciéndole el pare al machismo de sus colegas. Y me voy a la calle, no me interesas, no eres nadie, ya no me llames. ¿Te han intentado dominar alguna vez? ¿Qué otra relación? De repente, un poquito, o sea, pero nunca me he dejado. Un brillo platinado en la melena y un séquito de maquilladoras, styling, asistentes y jefes de prensa, dignos de las más rutilantes estrellas, acompañan la nueva vida de Leslie Show. Buenos días, ¿qué tal? Con mi chancleta. Claro que nos conocemos. Después de muchas lunas. Oye, sí, ¿no? Desde muy temprano comienza la agenda de quien es hoy por hoy la única cantante peruana que ha firmado un contrato con la disquera Sony Music. Leslie Show vive entre Lima y la vibrante Miami, la capital del sol en la Florida. Es el centro de operaciones de un artista que busca convertirse en la nueva estrella de la música urbana con voz de mujer. Antes se hablaba que el reggaetón era muy machista y ahora han salido chicas. Hablamos Becky G, Nati Natasha, Karol G, y en Perú Leslie es la... Pero Leslie le ha ganado a todos en Perú. ¿En urbano a quién? Hombres y mujeres, a todos le ganó. Duela quien le duela, ¿no? Me voy a la calle, me voy con la faldita que te gustaba. La faldita consiguió 60 millones de reproducciones en YouTube y Leslie quiere repetir el plato promocionando Bombón. Su último video ha conseguido en solo 2 días más de 1 millón de vistas. Yo sé que está buscando travesura. Que solo quiere calentura. Dices cualquier cosa para irte conmigo. Este Bombón es churrísimo, todo lo que quieras, pero es un lobo infiel. Y en el video se le ve a Franco coqueteando con otra. Y ahí yo me voy, ¿no? Agarro las llaves de su carro y por joder las tiro a la jodete. Y me voy caminando bien regia con mis zapatos Versace. Se cansó de los mismos titulares de los diarios, de los romances mediáticos, del dame que te doy, de verse en las pantallas gimoteando por un hombre que no la merecía.
Qué sonsa, qué tonta. Ay, qué dramática también. Claro, porque has llorado, pues, ¿no? Sí, qué rico, qué drama. Vivo, he llorado. Drama Queen, seguro estaba con la regla ese día. Tú me has agarrado sensible ese día. Moqueaste, porque ¿eh? No era para tanto Deli. Tampoco. No, pues. Sí, pero así somos las mujeres. Hormonales, intensas. Pero sobre todo estaba aburrida de que su música no terminara de despegar. Tenía shows, me iba bien, sonaba en las radios. Pero no, o sea, llegó un momento en mi carrera que dije, no, yo no quiero conformarme. Yo no soy una persona conformista. Mi sueño es cantar en escenarios mucho más grandes. Mi sueño es cantar en festivales. Y si me quedaba aquí, no lo iba a lograr. La historia de esta cantante es harto conocida. La niña hiperactiva que comenzó cantando en las gincanas escolares y que, sin terminar el colegio, ya era parte de la delantera de una conocida orquesta. A los 13 años, posó por primera vez en una revista de autos. Y es que antes de la faldita, fue el bikini o el enterizo de anfitriona. Mi papá, obviamente, pues decía, no, que tiene que ir al colegio, que tiene que estudiar. Y yo ya trabajaba de modelo, me acuerdo cuando tenía 13. Mi mamá era la que me llevaba a los castings y varias veces hemos hecho como que mi mamá me llevaba al colegio. Era la menor de tres hermanas. Tenía no solo el talento, sino también una madre con olfato de manager que guió sus primeros pasos, a veces yendo en contra de las decisiones de su propio marido. Trabajaba de anfitriona ya cuando estaba en quinto de secundaria para algunas marcas, eran fiestas de discotecas, qué sé yo, y mi mamá me llevaba y poníamos una almohada tapada, pues no sé, como en forma de cuerpo, porque mi papá todas las noches, ¿eh? Ahora ya no, porque ya estoy vieja, ¿no? Pero me abría así un poquito así y miraba. Sí, estaba durmiendo. Y yo al comienzo de papá, ya, no, y mira. Se forjó a punta de disciplina, sacrificio y tenacidad. Recibió millones de no antes de ese sí que le cambiaría la vida. Yo no quiero cantar siempre así en shows pequeños, yo quiero ser grande. Y yo no quiero llegar a viejita y decir qué hubiera pasado, ¿no? Esa es mi mentalidad. ¿Qué hubiera pasado si sí me hubiera arriesgado, si sí me hubiera ido y hubiera dejado muchas cosas en Perú? Antes de saborear la victoria, hay que morder el polvo de la derrota. Para muestra, un botón. Nosotros tenemos un archivo en día de una nota del año 2006, corrígeme, ya. Cuando vino Alejandro Sanz. Y te presento. Ay, no, mi mamá me obligó a ir a ese concurso. ¡Qué roche! Hace 12 años, una conocida emisora de música romántica buscaba en un multitudinario casting a una voz que acompañara al español Alejandro Sanz en su show en Lima. En esa cola interminable estuvo una chiquilla desconocida llamada Leslie Show. Dale, que mi mamá me llevó y a la hora que hice el casting no me sabía yo la letra. Me acuerdo. ¿Tienes eso? Sí. ¡No! Agradezco, pero no. No ganó el concurso ni cantó con Sanz, pero no se amilanó. Persistió en el difícil mercado de la música en el Perú, donde ella sola tenía que producir sus discos y sus propios videos. Yo mis videoclips anteriores yo los producía, yo era la que llamaba a los camarógrafos, luminotécnico, la maquilladora, los bailarines, el vestuario. Ya me volvía loca, ya el ojo me temblaba ya. Y siempre pasaban cosas, que se olvidaron la luz, que se perdió el lente de la cámara, que se acabó el grupo electrógeno, que todos los modelos tenían hambre, que había que darles de comer. Y Dios mío, Señor, trágame y escúpeme en Santo Domingo. Ya no quiero hacer ningún videoclip. Hoy saldré y te buscaré, por las calles yo estaré. Primero coqueteó con el rock, género que la llevó al Festival de Viña del Mar. Hoy empiezo a demoler. Y si antes hacía rock, ahora urbano, y si el destino me dice, no, tienes que cambiar, lo voy a hacer, así soy yo, es mi personalidad. Porque cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y al
te dolerá saber que no tienes control. Pero Lima es también una comarca donde los chismes venden, donde no importa si hablan bien o mal, el asunto es que hablen. Y la Colorada cayó varias veces en el juego del pico a pico. O sea, yo pongo en una balanza siempre, qué es lo malo, qué es lo bueno. Y me han pasado muchísimas cosas buenas, muchas más que cosas malas. Y las cosas malas me han ayudado a ser más fuerte, a madurar, a saber qué es lo que quiero. Y ahora a reírme, porque todo está en YouTube. Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será. Solo sabemos que somos tan para mal. Se volvió mediática, pero no siempre por su música. Romances, infidelidades y cuadros de depresión. Un sabroso cóctel viralizado por la prensa de espectáculos. Todo está en YouTube. Está en YouTube, ay, qué terror. ¿No se puede borrar? No se puede borrar. No se puede, ¿no? No, es como un tatuaje de los tantos que tienes. Sí, pues. O sea, tú pones Lady Show y te va a aparecer, ¿no? Sí. No me avergüenzo de nada, absolutamente. Me río, me causa gracia. Claro, porque es parte de tu equipaje. Sí, es parte de mí. Los tiempos han cambiado y a esta rubia todo le resbala. Está bañada literalmente en crema, de arriba a abajo, por sus cuatro costados. ¿Cuántos tatuajes ya en tu haber? Creo que tengo 16 o 15. 16 o 15 tatuajes. Estos son los visibles. En zonas impublicables también hay. ¿Nunca te has tatuado el nombre de un galán? No. ¿Una ganas? No. ¿Y esa gente que se lo hace? No sé. ¿Alguna vez me han dicho, ay, que tú eres loco? Tatúate a tu mamá. Una vez salí con un chico que se quería tatuar mi cara en su pierna. Que automáticamente dejé de salir con él. Yo sé que está buscando travesura y que solo quiere calentura. Dices cualquier cosa para irte conmigo. ¡Leslie Show! Este es un día de promoción en medios, repleto de entrevistas en emisoras radiales con viejos zorros del periodismo que no pueden ser indiferentes ante el exitazo de Leslie. Me decían, Leslie Show es una chica frívola, de reality, sin ningún talento. Escúchame, vi el espectáculo de los Panamericanos y lo retrocedí. Y decía, es Leslie Show, sí, es Leslie Show, pero esta chica es una artista, es un talento. ¿Dónde ha estado Leslie Show? Esa Leslie. Acá está. Hey, Fonsi. ¿Qué pasa, Leslie? I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like you feel, baby, just let it be. So come up with a flame on me. Yeah. El show de apertura en los Panamericanos Lima 2019 fue tal vez el empujón que necesitaba para irse del país. Y realmente creérselo. Hoy Leslie Show cuenta detalles de esta presentación que la puso ante los ojos de los más grandes productores del género urbano y que fue Gianmarco Siñago quien la contactó con el propio Luis Fonsi. Yo me acuerdo que estaba en Miami y Gianmarco me llamó y yo nunca había hablado con Gianmarco, no lo conocía. Me dijo, hola, me escribió, hola, Gianmarco, es Leslie, soy Gianmarco. ¿Puedes hablar? Y yo, sí, claro, me llamó. Me dijo, hoy estuve con Luis Fonsi, me lo encontré, me comentó que va a cantar en los Panamericanos y me preguntó, ¿no? Que me dijo que quería tener una invitada mujer y yo le hablé de ti. No sabía si darle tu número o de quién. Y yo le dije, no, dale mi número. Y ahí me olvidé, pasó como un mes, creo, no sé. Y me escribió Luis Fonsi, pero me dijo, hola, soy Fonsi. Y yo, Fonsi, no tengo ningún amigo que se llame Fonsi. Y no tenía la foto en su... Yo te puedo hacer una videollamada, pero si no... Sí, claro, mi amor era él. Y yo, hola, así. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Por esta presentación impecable en una plataforma como los Panamericanos, la contactaron productores de artistas como Nicky Jam, J Balvin, Thalía o Ricky Martin. Pero antes tenía que arriesgarse y empezar de cero en Miami. En Lima, varios quisieron bajarle la llanta. Después de esa primera reunión yo vine a Perú y le comenté como que algunas personas
Y me decían, ay, no, tú eres loca, ¿cómo te van a firmar? O sea, en Estados Unidos hay así coloradas, así, tatuadas como tú, hay un montón. Te van a tener allá, no van a hacer nada contigo, allá la prioridad de ellos son otros artistas, tú acá ya tienes a tu público. Solo pienso en volverte a ver. Sus padres la apoyaron, hizo maletas y el resto es historia. Llegó el contrato con Sony Music y el ingreso a un mercado musical enorme. Y no solamente es el dinero, sino es que ellos crean en mi proyecto. Porque yo afuera estoy sonando en Colombia, en México, en España, pero yo quiero sonar más y ellos creen en mí. Leslie no solo canta, sino también compone y produce sus temas en grandes estudios de grabación. Así nació Faldita. Con Faldita empezamos en Miami, la lancé en Despierta América, la canción. Fue el primer show al que fui a Miami a cantar Faldita y quiero hacerlo de nuevo con Bombón. El éxito de este tema influyó a la peruana en el llamado grupo del Girl Power, junto a Karol G, Nati Natasha o Anita, las mujeres fuertes de la música urbana. Ver una peruana con Luis Fonsi en tu estadio, hijo. ¿Qué es envidia? ¿Quién se puede quejar de los envidiosos? Es orgullo nuestro, hay que aplaudir, hay que defenderla, ¿no? Nadie ha logrado algo tan fuerte en el género urbano. Nadie, ni los hombres, ni otras mujeres, no lo han podido hacer. Tú coqueteas muy bien, tu palabra más dulce que la miel. Ser parte del Star System de Sony Music la obliga no solo a neutralizar su acento peruano, sino también a evitar titulares de escándalo. Aquí hay un artista que sabe lo que quiere, pero además una mujer que ya no cree en el Príncipe Azul. Yo no pienso, ay, sí, el Príncipe Azul, no soy así. Uy. Yo pienso primero en mí, ¿no? Si estoy con una pareja y esa pareja me da tranquilidad, entonces estoy bien. Yo siento mariposas en mi estómago cuando veo por primera vez mi videoclip, cuando veo el primer millón, cuando me invitan a premios, a festivales. Estoy muy enamorada de mi carrera. En sus planes está también un dueto. Los rumores de juntar a Leslie Show con una cantante mexicana célebre por sus telenovelas y sus miles de discos vendidos son cada vez más fuertes. ¿Qué canción es tu canción tonera? Tonera, no soy muy tonera. ¿No? Pero así de bailar perreo intenso, las de Wisin y Yandel. Me encantan. ¿La que te pone feeling? Coldplay, Fix You, de Coldplay. ¿La canción de tu primer amor? Jerry Rivera. ¿Jerry Rivera? Mira mis manos, tiemblan así por ti. Mi primer novio me dedicaba a esa canción. Sí, me dan flashes así de recuerdos. ¿Y de las tuyas? La Faldita, pues. La Faldita la bailo calata en mi casa. Mi papá me... Pero ya viste, te dice, el vecino te va a ver, Leslie, ya ponte calzón. Yo me voy, con la faldita que te gustaba. Detrás del brillo de su cabello han habido también momentos grises y mucha decepción. Traslade ahora esta historia a la de cualquier peruano talentoso que no posterga sus sueños, sino que va detrás de ellos, sin hadas madrinas ni padrinos mágicos. No tengo la culpa que me apriete el pantalón. Ahí voy, sin modo sexy hoy. Mira mis historias para que tú veas mi falda cortita.